Hermanito. Iván. El mismo. ¿Qué querés? Che, hace 10 años que no sabes nada de mí, ni un qué linda sorpresa, te extraño, nada. No sé dónde estás vos, pero acá en Madrid son las 3 de la mañana. Acá en Los Ángeles son las 12 y en Buenos Aires, donde se está muriendo el viejo, deben ser las 11 más o menos. ¿Qué le pasó? Parece que tuvo un accidente cerebrovascular. Está en coma. Yo salgo para allá esta noche, deberías ir. Dame una razón. La herencia. Sí. Pude haber cambiado en todo este tiempo, ¿eh? No merezco los beneficios de la duda. La última vez que te di el beneficio de la duda, mataste a mamá. Ay, Matías, yo no maté a mamá. Por favor, mamá se suicidó, ¿eh? Con tu ayuda. Bienvenido. Vengo a ver a papá. Hijo de puta, ¿no vas a hablar conmigo? Sí, está. Bienvenido. ¿No vas a hablar conmigo? Ella es Lizzie. Es la última adquisición de papá. Amiga, confidente, secretaria, enfermera, amante. La que lo dejó en coma, va. Hacía papá, ¿no? Pensé que me iba a dar más satisfacción verlo morir. ¿Será que soñé tantas veces esta escena que yo no te disgusto nada? Vos sos una mierda. ¿Querías hablarme? Está en coma. ¿El abogado cuándo viene? No lo llamé todavía. Viste, llegame un poquito. Con la chinita que hacemos. La echamos, sí. ¿Por qué no la escuchamos un poquito antes? Nos convendría, ¿no? Ella estuvo acá mucho tiempo. Nosotros no. Estuve un par de años dando vueltas por Europa hasta que me cansé de pasar hambre y decidí volver. A Andrés lo conocí en una fiesta en la Embajada Rusa. Yo trabajaba de camarera. Esa noche le tiré una bandeja de canapés a un funcionario esloveno porque me tocó el culo. Me echaron, por supuesto. Y su padre me encontró en la calle llorando bajo la lluvia y me ofreció a llevarme. Vi mucho cine, bueno. Con lluvia, todo. Llovía y todo. ¿Está bien? ¿Cómo sigue la película? Andrés me dio su tarjeta y me dijo que vaya para el otro día a la oficina. Fui, me atendió él en persona y me ofreció ser su asistente. Ajá, se enamoró perdidamente de vos, renunciaste y optaste por un trabajo mejor remunerado. Si fuera tan ambiciosa me hubiera casado. Por ahí se enfermó antes y te arruinó los planes. ¿A dónde vas? Eran dos los cubitos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ella? Parece inofensiva. Créeme que no lo es. Para mí es buena mina, aparte lo atiende bien a papá. Eso es lo que me extraña, ¿por qué no hay una enfermera?
Porque no hace falta, ella se encarga de todo, le corta las uñas, lo perfuma. Cuando se muera papá, se va y listo. ¿Por qué le diste esas cartas a mamá? ¿Y hace cuánto que salís con esta torranta? Dame la garra. Después de la mágica noche que pasamos juntos, mi vida nunca fue como antes. Te amo, Martín. Hijo de puta, ¿quién soy yo, la imbécil que te espera hasta las 5 de la mañana? ¿Quién soy yo, la imbécil que te cuida a tus hijos? ¿O es verdad lo que dice la gente que vos te casaste conmigo por el apellido de mi familia y la plata de todos? ¡No! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡No me... ¡No! ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Para! 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 Si no le hubieras entregado esas cartas, ella hoy estaría viva. Se habría podido recuperar. Si te sirve de algo, no hay día en que no me arrepienta de haberlo hecho. Peinar, estás muy despeinada. Esas son mis tostadas y ese es mi café. ¿Qué problema tenés conmigo si ni siquiera me conoces? Te veo venir, estás esperando sacar tu tajada. ¿Estás tan equivocado? ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué te quedas? En el estado en que está papá, no tenés nada que hacer acá. Yo lo voy a acompañar. Porque sus dos hijos de mierda no son capaces de apiadarse y de hacerle una caricia. Anda la concha de tu madre. Si la pregunta es si va a morir por el derrame, la respuesta es no. ¿Quiere decir que puede salir del coma? Puede. ¿No debería estar internado él? Mire, la verdad es que no creo que sea necesario. ¿Y hace cuánto sufre del corazón? Hace poco. Vino a visitarme, me dijo que tenía una serie de dolencias. Le hice unos estudios y, bueno, a partir de ahí su salud comenzó a deteriorarse de manera muy ostensible. O sea que es de este año. Sí, en ese lapso lo interné 3 veces. Todo esto, su enfermedad, el desmejoramiento paulatino, este último episodio, pueden haber sido provocados. ¿Qué quiere decir? Contésteme esto. ¿Se puede llegar al estado en el que está hoy mi padre por algo que él haya estado ingiriendo o por alguna medicación que no se le dio? Su padre nunca se cuidó. Le gustaban los excesos y esto usted lo sabe. A su edad es natural que le pasen estas cosas. ¿Sí? Sí, enseguida estoy con vos. ¿Sí me aguardan un minuto? Todo coincide. La conoce y de pronto se enferma. Le está dando algo, hija de puta. Hay que chequear que todo lo que dijo sea cierto, Iván. Me parece que el que está viendo demasiadas películas sos vos, Matías. Si tengo razón, está esperando el momento oportuno para matarlo. Ya lo dijo el doctor. A la edad que tiene papá es esperar en cualquier cosa. Nadie sospecharía. Mis sobrinitos. Lautaro y Rodrigo, dos rompebolas. Sigue estando buena la gallega, ¿eh? Cambiemos de tema. Problemas en la familia perfecta. Sabes bien que cuanto más perfecta es una foto familiar, más podrida está por dentro. Epa. ¿De verdad crees que alguien con nuestra historia puede formar una familia normal? Entonces te dedicaste a construir la foto de la familia perfecta y te garchaste a cuánta putita se te iba cruzando en el camino. Ojalá me hubiera animado. Como papá. Y como vos.
Sería más feliz, seguro. ¿Vos pensás que yo soy feliz? Bueno, pensé que te iba bien. Sigo siendo un loser, igual que siempre. Vas a tener tu buen filón. El viejo va a dejar morlacos y la putita esa no se la lleva todo. Ahora, qué obsesión que tenés con la putita esta, ¿no? Es una gatita insignificante, ¿qué problema hay? La corremos con la escoba cuando llegue el momento, ¿listo? Cuando veamos el abogado, te digo. No hay testamento. Andrés liquidó todo ahora cosa de 6-7 meses. ¿Cómo que liquidó todo? Sí, lo hizo plata, cash. Tuvo que haber dejado algo. Hay un sobre que tiene que ser abierto en caso de que su padre fallezca. Pero como no hay un testamento, doctor. ¿Usted conoce a Lizzie? ¿La novia de Andrés? ¿Tiene que ver con esto? No sé. Lo que yo no entiendo es por qué mi padre haría un cambio de esa naturaleza. Tal vez para evitarse el engorro de una sucesión. Andrés estaba en todos los detalles cuando se trataba de dinero. ¿Y de cuánto estamos hablando? De unos 3 millones de dólares. Ojalá que estés sufriendo como nos hiciste sufrir a todos. ¡Sos un boludo! ¿Y si ella lo quiere matar a papá, qué, boludo? ¿Cómo? Si ella lo quiere matar a papá, ¿qué pasa? Vos lo odias a papá. Ojo con lo que vas a decir. Y yo también lo odio a papá. Seamos honestos, Matías. Nos importa 3 carajos que se muera papá. ¿O no? ¿Te sentís culpable? No, no. No me siento culpable, no. Te sentís una mierda. Me siento culpable. Pero la misma mierda que vos y yo juntos. Pensá un poquito, tranquilo. 3 millones de dólares. Una pequeña indemnización para la vida de mierda que nos dio. Él la mató a mamá, Matías. Merecería morir. Si a papá le llega a pasar algo, yo te hago meter preso por cómplice. Thank you.
Buen día. Si estás tan seguro que le hice algo a tu padre, ¿por qué no llamas a la policía de una vez y nos dejas en paz? No me ha obligado a ver. Yo no quiero a tu papá, me importa tres carajos lo que pienses. Además, si es por la plata, se puede quedar tranquilo porque están en el escritorio los 3 millones intactos. Fuiste vos, perra. Y te lo voy a hacer pagar. ¿Estás mal por tu viejo o porque me cogí a tu hermano, no te cogí a vos? ¡Ay, la puta madre! Quería dar el batacazo, pendejo. ¿Qué batacazo? Si fuera tan fácil girar esta poronguita y escuchar, la caja estaría abierta y vacía, ¿no te parece? Paremos con todo esto. ¿Con qué? Ya sabes bien con qué. ¿Con sospechar de Lizzie? Paremos con esta idea de matar a papá, paremos. ¿Cómo? ¿No era que si yo mataba a papá, vos me matas a mí? ¿Vos también pensaste en eso? Por eso te estoy diciendo... No. Dijiste paremos de pensar en eso. Vos también pensaste en eso. Matías, mirá si se despierta del coma. Hay que matarlo. Era un hijo de puta, papá. ¡Es un hijo de puta! Es un hijo de puta. Cada centavo que hay dentro de esa caja nos corresponde. Le cagó la vida a mamá, te la cagó a vos y me la cagó a mí. Yo sé cuál es tu problema. A vos te chupa un huevo la vida de papá. Lo que a vos te molesta es el acto de matar. Te da cosita. Se te frunce el culito. ¿No es cierto? Desde pendejos el que iba al frente siempre era yo. Vos eras el boludo grandote que venías atrás mío. Papá siempre te gastaba con eso. ¿Cómo te decía papito? Te decía putilín. Putilín te decía. No lo vamos a matar, por muy hijo de puta que haya sido. Ay, la puta madre. Dame que te ayudo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Bien? ¡Ay, ya! Está bien. Ya te entendí. Despacio. Tu papá sabía que iba a pasar esto. ¿Qué iba a pasar qué? Por eso no dejó testamento. ¿Vos sabés lo que hay en ese sobre? Hace mucho tiempo tuvo un ataque y me dijo que estaba arrepentido de lo mal que los había tratado, de lo mucho que los quería. Y ahí me contó. Mira. ¡Ay! Escuchame una cosa, mi papá era un sorete de verdad. No hablaba de esas cosas y menos con una putita como vos. ¿Qué carajo hay en ese sobre? Torel, soltame. Contame qué carajo hay en ese sobre porque te voy a reventar. Hay una combinación dividida en 3 sobres. Un sobre para cada uno. Ay, ya. De su hermana, viejo de mierda. Le sabía que si se moría yo no veía un peso. ¿Y a vos qué te hace pensar que vas a ver un peso de eso? Nadie va a ver un peso. Tu papá no se va a morir, yo estoy segura. Eso es fácilmente solucionable. ¿Por qué no terminás con lo que empezaste? Mátalo. Yo te puedo ayudar y mi hermana también. Tu hermano no va a estar de acuerdo. Pero yo sí. Thank you.
Sos una mierda. Tranquilo, por favor. ¿Qué me vas a matar a mí ahora también? ¿Qué estás diciendo, Matías? Tranquilo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo fuiste capaz? Cállate la boca, por favor. Entendé lo que lo hice por el bien de todos. Lo hiciste por tu bien y por el bien de esa yegua. El bien de la yegua, el mío y el de papá también. Él no podía seguir así mucho tiempo. Y si vos entendés, Matías, si te tranquilizás, te vas a dar cuenta que también lo hice por tu bien. No, yo no voy a ser cómplice de esta atrocidad. Yo no voy a ser cómplice. No, vos no vas a ser el cómplice. Vos sos el asesino, boludo. ¿Entendiste? ¿Qué decís? ¿Cómo el asesino? No me hagas ir a montarle la escena del llanto al juez, porque voy a sumar mi testimonio al de Lizzie y al video este que te va a incriminar. Esto es una locura. Es una locura, pero ya está hecha. ¿Entendiste? Decime, por favor, que no vas a ir a decirle nada a la policía. Suéltame. No seas pelotudo, Matías. No seas pelotudo, ¿eh? Papá era un hijo de puta, era un sorete. Y no seas hipócrita, que vos lo odiabas más que nadie. Por favor, te lo pido, ¿eh? ¡Ya está! ¡Nos cobramos todas las que nos hizo! ¡Ya está, boludo! ¡Ya está! ¡Mírame un poquito! ¡Mírame los ojos! ¿Está? ¡Ya está! Toda la plata. Matías. Bueno, acá está el certificado, se los va a pedir la funeraria. ¿Cómo está? Está muy mal. Estuvo 15 minutos tratando de reanimarlo y no pudo. Bueno, a partir de ahora se hace cargo de toda la funeraria. Yo me tengo que ir porque me esperan en la clínica. Permiso. Doctor. Doctor. Hay algo que debe saber. Basta, Matías, con eso. Se siente culpable, doctor. Dice que no hizo lo suficiente para reanimar. Ya está. Matías, ya pasó, ¿eh? Ya está, no te cargues la muerte de papá encima, por favor. Trató de revivirlo durante 15 minutos. Y eso es mucho más de lo que se haría en cualquier hospital con un paciente en las condiciones de tu padre. Permiso. Adelante. Mataste al hombre que te dio la vida. Pero al que me le hizo un infierno también.
haciendo como cuando mataste a mamá? Yo no la maté a mamá. ¿Y a papá tampoco? ¿Por qué me dejaste a matar? Es tu decisión, hacete cargo. Es fácil mandarse sin pensar, sin medir las consecuencias y arrepentirse después, ¿eh? Yo prefiero hacer el putilín, que ve cómo te estrolas primero, para después avanzar sobre ese bulto. ¿Por qué lloras? Ahí está el tipo que tanto odiaba. ¡Papá! Ya está muerto. Ya tenés tu millón. ¿Eh? Eso costaba tu odio. $1,000,000. Tus pelotudeces tienen sus consecuencias. ¡Asesino! ¡Hijo de mil puta! ¿Qué pasa? ¿Qué te molesta de la verdad? Esto lo hiciste por plata y lo de mamá por celos. ¡Terminada con lo de mamá! ¡Terminada con lo de mamá! ¿Qué vas a hacer en tu vida, hijo de puta? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Qué? ¿Delante de tus hijos me vas a matar? No tenés mucho problema pegarme delante de ellos. Váyanse a dormir. No te preocupes, mamá está un poco nerviosa. No va a pasar nada. Te vas a salir con la tuya, hijo de puta. Mamá, suelta eso, no hagas locura, mamá. Ya que te vas a matar, por favor, no hacerlo bien. Mamá. Vos sos tan celeste como era él. ¿Por qué no la matamos a ella? Sería más plata para los dos. Lo estás pensando, no tenés límite. Te odio tanto como lo odiaba el viejo. Oh, tía. Lisi, Iván, Matías. También dejó una carta. Léela usted. Iván y Matías, supongo que por fin he hecho algo que lo satisface. Estoy muerto. Decidí no hacer testamento porque conociéndolos, eso serviría para enemistarlos aún más. Espero que esta ocurrencia, además de irritarlo, sirva para algo que no puede hacer en vida. Su reconciliación. El dinero está en la caja fuerte y los números de su combinación en los sobres. Yo sé que he sido un mal padre, hice cosas espantosas. Espero que este dinero sirva como perdón. La presencia de Lisi en los últimos momentos de mi vida fue invaluable. Respétenla. Hijos. Nunca se lo dije. Pero los quiero tanto. Firma Andrés Rodolfo Soler. Los voy a dejar. Supongo que deben tener bastantes cosas de las que hablar. Con permiso. Gracias. ¿Qué estamos esperando? Que te remuerda un poco la conciencia. ¿Dónde vas? Voy a aclarar un poco las ideas. Pero sos pelotudo, vení para acá, Matías. ¿Qué vas haces? Vas a tener que esperar. Déjalo, ya va a volver. Qué ansiosa que sos. No me digas que no querés tener ya esa plata acá en tus manos, pues no te creo ni nada. Sí, los 3,000,000. ¿Un millón? ¿De qué estás hablando? Uno de apuntada sin hilo. Coger sobre esos 3,000,000. ¿Sobre 2 no te va? 3 me calientan más.
Matías no te va a dar ese millón así nomás, ¿eh? ¿Y cómo hacemos? ¿Qué tenés con mi familia, nena? Ah, tengo con tu familia, nene. Me gusta la plata igual que a vos. Igual que a vos, no, porque no mataría a mi papá por 3 millones de dólares. Y no estaría pensando en matar a mi hermano. ¿Cómo sé que no soy tu próxima víctima? ¿Cómo sé yo que no soy tu próxima víctima? Díaz, ¿qué tal? Nos abrimos. Bueno. La niña bonita. $32. El dinero. ¿47? Creo muerto. ¿Qué vas a hacer? Parece que papá nos conocía mejor de lo que nos imaginábamos. ¿Me vas a matar? Un poquito. ¿Por 1 millón? No es poco. Para mí está bien, pero a ella le calienta más los 3. Quédate quieto. Tírame, dale. Quédate quieto. Dispara, Iván. Cállate. ¿Qué haces? Dispara. Pará. Dispara. No. Dispara, Iván. No. ¡Pará! Ser más pelotudo, Iván. Culpás a papá, a mamá, a mí, de tu vida de mierda, y cuando tenés la posibilidad de cambiarla me dejás escapar. Me estás jodiendo. No, te estoy salvando la vida. Ya está. ¡Lo van a dar perpetua, pelotudo! ¿Entendés eso? Si no sacan. Estás dudando. Bueno, si no querés la plata, dame 1 día de ventaja y después hacé lo que quieras. Cargame con el fardo del asesinato del viejo, me importa un carajo, pero yo me llevo toda la plata. Iván. Está bien, la puta madre. ¡Ja!
Escuchame un cachito. Hay que hacer desaparecer el cuerpo. Hacelo desaparecer y que no te vean. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo me llevo la plata y nos encontramos en algún lugar. No, no. Iván. No. ¿Estás desconfiando de mí? Sí. No, la plata la llevamos los dos. No, no podemos ir los dos. La plata, el cadáver, es mucho riesgo. Yo me encargo. Yo me encargo. Ahora saca ya mismo la plata de casa. ¿Eh? Espera, Iván. Seamos verdaderos hermanos en esto. No trates de cagarme. Quédate tranquilo. ¿Sí? Nos encontramos en 2 horas en la tumba de papá. Está bien. De los tres sos lejos el peor en la cama. ¿Lizzy? La misma. No puede ser. Balas de salva como en las películas. Se está bañando. ¿Te dio celos? El fin justificó los medios. Y te calentó un poco. Bueno, espera que te voy a pasar con alguien que te quiere hablar. Diga. ¿Qué me estás haciendo, la puta que te parió? Te cago olímpicamente desde arriba de un puente. Te voy a hacer meter preso, hijo de puta, ¿eh? No, el único que va a ir preso y durante mucho tiempo vas a ser vos. Sí, pero yo tengo el video, que vos le estás matando a papá. Ahora el video lo tengo yo. Y relájate, hermano, porque si no, cuando te rompan bien el culo en la cárcel, te va a doler un poquito. ¡Hijo de puta! Acá los únicos hijos de puta son vos y papá. No debes estar sufriendo ni la cuarta parte de lo que sufre mamá. Adiós. ¡No! 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 Aerolíneas del Sur anuncia la partida de su vuelo 2356 con destino a Roma. Los pasajeros deben abordar por la puerta 13. Muchas gracias. Yo soy médico. Hagan lugar. ¡Hagan lugar! Pidan una ambulancia. Remarque una ambulancia urgente, por favor.